Okay, we are here with our host today, Rob Ryan. What do you expect from this day, from this event today? That's a great question, Rafa, and thank you for asking. And everybody, welcome. Bienvenido to Startup Grind Santiago's second event. Honestly, what we expect is community. Like, we expect that all these wonderful local Chilean entrepreneurs and innovators and contributors behind me are here to learn and to grow and to be inspired and educated tonight by our guest, Nico Morales, who's one of Chile's leading social entrepreneurs. So, my expectations are that we will have a great evening of fellowship and growth and human interaction. And also, I would be remiss if I didn't say thank you to our amazing sponsor partners. So, we're here tonight building this community for Startup Grind in Chile because of sponsors like our partner here at Cowork Latam, that is responsible for this beautiful office location that we're in here in Santiago. Also, our partners, for example, Cross. Right, Cross Beer, who is an amazing sponsor of ours tonight, our food and beverage partners, as well as Lagash, which is one of the biggest, most dynamic software technology companies here in South America. So, welcome and come help us build a great entrepreneurship community. I'm Rob Ryan. I am the co director of Startup Grind Santiago. So, welcome and thank you. Because ultimately, Startup Grind is a community about and for you. So we're, we're volunteers. All the people that have been welcoming you tonight and greeting you, and all our sponsor partners here tonight that are all listed up here on this board, are here to support you. So this isn't about us. This is not my job, right? This is me, just like you, taking time out of your evening away from your family, away from your friends to come here. To build community amongst yourselves. Because we believe that in Santiago, in 2018, the time for new voices and new energy is right now. So we're here to serve you. So thank you all for coming. So I wanna hear you congratulate yourselves. All right? Thank you. Okay, so here's how this is gonna work. Myself and Nico Morales, our, our very, very important guest, our guest of honor this evening, are going to sit here just like we would or like we have in Mexico. And we're going to share a beer and we're going to have a conversation about entrepreneurship, about entrepreneurship in Chile, about entrepreneurship in Latin, about entrepreneurship from a human point of view. And so he's going to share his story. I'm going to ask him some questions in English. And then he's going to share his, his story with you in español, right? So that everybody's comfortable. Right now you're just fighting to listen to what I'm trying to say. That's okay. Right? But he's going to make it even more comfortable, right? And and the goal is that when we're done with that conversation, we'll continue with some more socializing, and we'll and he'll be available to talk to everybody. I'll be available to talk to anybody on with a startup grind T-shirt. Which, by the way. Let's give a handout because everybody in a startup grind T-shirt, including this guy without one, are volunteers who also have taken time out of their day to host this wonderful event for you. So, right? So it's a it's a very simple, comfortable. We feel like, and I already feel like that like we're having a party at our house, right? So I hope hopefully you all engage with us in that way. Um, and if there are questions that come up because of things that Nico has said. Or questions that I've asked, let's, let's talk about them afterwards, right? Okay. So first thing I have to do the business of Startup Grind, so bear with me a moment. Now that we all understand what we're gonna do for the next 45 minutes to an hour total, is let me thank all of our sponsors. Right, so again, we're a volunteer driven nonprofit group that is part of this incredible global community, Startup Grind, which as it says there on the banner is powered by Google for Entrepreneurs. Right? And as part of that, I think right now, I think we have 300 or 320 chapters like this in more than 100 cities and countries all around the world. Last year, more than 1,100,000 of you in local communities came and participated in these events. So you're part of something much bigger than yourself not just the 50 to 70 of us that are here tonight. So be very proud of that. This is new to Santiago. And we are very very excited about bringing this to this community because ultimately then what happens with this over the next year and the next two years will be driven by you all, right? A year from now all the volunteers and the people up here holding the microphones should be people that are in this audience. We're just very excited to get it started. And the person who got it started, who's not here with us tonight, is an amazing Chilean businessman named Ricardo Silva. And I, I wish I had a picture of him, right? At our first event, I was not here in November. I was in Estados Unidos and I had a video that I said hello to everybody. But Ricardo's not with us tonight. He is on a vacation in Estados Unidos and in Colombia and then I think like France for the next four weeks because he's a good Chilean. And so he's taking like five weeks off in January and February, right? <laughs> And so he sends his regards. He's grateful. We've been sending him pictures all night of everybody gathering. He's very, very excited and very proud. I'm his co-director um, here, just gratefully to kind of serve tonight. Um, and we're here because of these partners. So, first and foremost, because we're in their house, I'm going to highlight the good people at CoWork Latam. So, CoWork Latam, let's have a hand, a round of applause for CoWork Latam, please. There he is in the back of the room. Yes. So, what, they, what the Cowork Latam people won't tell you is that this time yesterday, they had a massive plumbing water problem in this building and they had to shut it down and they rushed to get it fixed so that we could co host this event with them. So, we're grateful to Cowork Latam. We're very excited that Startup Grind and Cowork Latam are looking at partnering together on using Cowork Latam locations all throughout Santiago this year for our. Once a month events. So if you're interested in this and this was useful and fun for you tonight, you're going to have probably eight or nine more opportunities in 2018 to come back and participate in this again. And, and some might be here and some might be in other locations through Cowork Latam's partnership. Also, and I don't know if he's in the room, I don't think he is tonight. Uh, we're very, very grateful to the friends of ours at Lagash lagash is a very successful argentinian-born software development company, actually microsoft's biggest software development partner in latam. 400 employees, offices in eight countries, um, 200 corporate clients, and lagash has a chile operation, which has offices here in santiago and concepcion, and they've been super grateful to help financially underwrite our ability to provide you that beer and that food and that wine. so we're grateful to the guys from lagash. DF, Digital Bank Latam, Innova360, our friends Christian back there in the back. Christian, let's give a shout out to Christian from Kroos. Everybody loves their Kroos beer, and he's busy like selling some right now, I think. Right? Our friends at InfoWeek Online that help us promote it, and then Growth Hacks, which I'm not going to spend much time talking about them as a sponsor because that's my company. <laughs> he wants me to talk about, it, I'm not going to talk about. It. Okay, so we understand the ground rules. Everybody's cool with me asking the questions in English. Um, Nicolas is an incredible friend of mine. I'm not going to give a, a crazy, long, formal introduction of him. Uh, his lovely wife is sitting with us here. And I actually heard a story. I heard a story a few minutes ago that in his illustrious career as one of Chile's top 100 young entrepreneurial leaders I heard a rumor that this may be one of the first times that his wife has actually made the effort and, like, come and, like, decided to listen to him because she has to listen to him at home all the time. <laughs> so um, we're really grateful for her to be here to listen to us have a conversation. Um, but I'm going to ask him some questions that will allow him to tell you about his story and about his business and about what he thinks about this environment. I will say simply he's a friend. We've actually known each other. Prior to me arriving in Chile, I've been in Chile now for one year. I am as close to a part time Chileno who doesn't speak any Spanish as you can have. Um, and everybody is stuck with me, right? And, and he is an incredible friend. He is an incredible leader. M most importantly, he is just an incredible human being. And so tonight is a really cool chance to share his story through our friendship. We had a conversation like this about four months ago in Monterrey, Mexico. Um, and we're really excited, both of us, to just sit here and kind of, as we said, sit on the couch like we're hosting a bunch of friends and just have a conversation about how we believe you and entrepreneurship can change the world. So, again, welcome. Thank you so much. And we're going to jump right into the questions. You just have to bear with me putting on my old guy reading glasses and opening up my phone so I can get the questions out here. All right. Sorry, and a great reminder from our wonderful volunteer staff, Marco. Somewhere in the building, someone has lost an iPhone. You may not realize you lost it yet. Who doesn't have their phone in their pocket right now? It looked, it felt like it was like a four or like a five, maybe it was a small one, and it was sitting back and a bag as well. So like a handbag, a backpack, or something, and a cell phone. So someone clearly came in with a cell phone. It's at the front desk. Yes, that's Adam by the way. That's the super guy from Cowork Latin that our host, our actual host. Okay. All right, so hang on one second. And we will get going. Okay, my friend, are you ready? Of course. Okay. So we're going to go through about seven or eight questions that are going to give him a chance to fundamentally deliver on the mission of Startup Grind, right? Which is to educate and to inspire and we've already begun the connect part of our mission right so the first thing i want to know i'd like you to tell everybody a bit about just your personal story and so give us a bit of kind of your background um, i'm curious were you raised were you born and raised here in santiago did you go to university here in chile I, I actually think i know that you went to university here in chile but then you also went to university outside of chile so i want you to kind of just explain that um, obviously, I've already answered part of the question. We know you have a family, so just give us give us a bit of your background before we start kind of digging into your entrepreneurial career. Okay? Hola, cómo están? Buenas buenas tardes, noche, día. Un eh, poquito bajar las expectativas. Yo estoy acá solamente porque me creo una de las personas más felices del mundo. No me creo exitoso, no me creo un emprendedor que, que la está rompiendo, sino no solamente soy feliz en lo que estoy haciendo. Entonces, para que empecemos a dejar. Y después, nada más que agradecerle a ustedes eh, su tiempo, porque yo soy un entendido y un convencido de que el tiempo es lo único que uno no puede comprar. El tiempo es lo único que se va. Y que ustedes me estén regalando 25 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o que estén acá por la cerveza gratis o el vino gratis, da lo mismo, pero que estén acá sentaditos. Eh, regalándome la oportunidad de poder contar un poco de mi experiencia, para mí un lujo, y de verdad de corazón se lo agradezco. Muchas gracias, en serio. Soy de Valparaíso, nacido, criado y mal criado en Valparaíso, muy mal criado, no sé si es que alguien ha estado en Valparaíso, se pasa muy bien. Vengo eh, de una familia donde mi papá era marino, mi mamá doña de casa, mi mamá nos tuvo a los tres hijos, a los diez, a los 17 años tuvo el primero, a los 21 nos tenía a los tres. Eh, yo soy un poquito hiperactivo, entonces yo ahora tengo un hijo, una guagua, el Tomás, y yo miro al Tomás corriendo y digo, mi mamá a los 21 años con su marido que viajaba seis meses por el mundo, ¿cómo que hizo esa guagua? Entonces yo creo que por eso estoy un poco loco también, porque nos tuvimos que ir creando solos. Vengo de un colegio que tomamos la decisión de estudiar ahí porque estaba debajo del cerro en que vivíamos, no sé si es que alguien conoce bien Valparaíso, pero al parecer es una de las ciudades más bonitas del mundo, no de Chile. Está llena de cerros, eh, y yo vivía en uno de esos cerros. Nunca nos faltó nada, nunca nos sobró nada. Éramos mi familia, a mí no, no me tocó tan, tanto vivir eso, pero fuimos bien hijos del rigor. Mi papá al 87, 88, deja de, de, de trabajar en la Marina, porque echaba mucho de menos a la familia, y empieza a emprender y empieza a aprender con dos micros. Y, y empieza a sacarse la crista en las noches trabajando, a contar plata y todo. Pero además, yo creo que ahí también viene un poquito el bichito. Eh, había una empresa que estaba a punto de quebrar y mi papá le dice a los socios, que hoy día son socios, déjenme trabajar un año gratis por ustedes. Y si es que ¿Creen que yo genero valor? Háganme socios. Y ahí ahora lleva 20, 30 años trabajando ahí. Entonces, te creo que desde ahí también viene la visión de la locura. Eh, estudié en la Católica del Paraíso, Ingeniería Sin Industrial. Me metí en ingeniería, como yo creo, la mayoría de los chilenos, porque era bueno para la matemática y porque creía, quería una carrera que me dejara harta plata. Y sí quería ser el gerente general de la empresa más importante del mundo para tener muy buen sueldo, para cambiar el auto, para irme de viaje cinco semanas a Francia, a Italia y a todos lados. Eh, y, y creía que el éxito y la felicidad se venía por la plata. Entonces me metí y empecé como a, a estudiar sin darme cuenta de muchas otras cosas que después de la vida me empezó a regalar. Eh, muy bujía desde chico, estuve en el centro de alumnos del colegio, a pastoral, en la universidad fui presidente de centro de alumnos, me fui a intercambio a Estados Unidos sin saber inglés, pero ni una gota de inglés. Salía McDonald's, yes, Bathroom. Y con eso me, me podía mover pero perfectamente, y así pueden entender un poco este cuerpo trabajado. ¿cachai? Entonces, desde ahí, como que nunca tuve miedo de probar, eh, nunca tuve miedo de. De ir aprendiendo a través de las experiencias. Y después fui entendiendo que básicamente el aula sirve, pero no es lo único. Y yo me daba cuenta, porque quisiera era mi excusa porque no era tan bueno para estudiar, que yo tenía que experimentar lo que aprendía de otro con mi propia experiencia. Y desde ahí empecé a tomar decisiones súper locas, que básicamente me respondía de la forma en que es lo peor que podía pasar y qué es lo mejor que podía pasar. Lo peor que podía pasar si quisiera algo es que me caía o lo paseaba mal, perdía, no sé, un día de mi vida. Pero lo mejor era conocer gente que me podía cambiar la vida, conocer experiencias que me podían multiplicar mi historia y, y poder encontrar el propósito. Y hoy día lo que me mueve es el propósito. Y, y como para pa ir cerrando esta primera parte, porque estoy acá y yo más de nueve años emprendiendo en temas sociales, porque en cuarto de la universidad. Eh, un amigo me invitó a una construcción de la Fundación Techo, ex Techo para Chile. Y la invitación fue una maravilla, porque me dice, no, vamos a cambiar el mundo, necesitamos a alguien que vaya a construir, vaya a pasar la raja, vamos los amigos. Y lo más seguro, o que dice quizás por ahí, es que puedas encontrar el amor de tu vida. No me dijo exactamente el amor de tu vida, me dijo, puta, voy a encontrar una minita, a Minita. Yo una invitación así, uno no le puede decir que no. Por. Entonces le dije, vamos, fin de semana. Nos juntamos abajo en el plan de Valparaíso. Y nos subimos todos en un bus, y el bus empezó a pasar, y a subir. Y no empecé a dar cuenta que empezó a subir por mi cerro. Por la subida que yo tomaba todos los días. Y me empecé a dar cuenta que subimos unas, entre 5 y 10 cuadras arriba de mi casa. Y para el bus. Y yo, ¿qué está pasando acá? Si mi, mi, mi sector donde yo me muevo, no existe esa extrema. Yo nunca he visto eso, no existe acá. Y me bajo. Y me presentan el campamento uno de los campamentos más peligrosos de la Quinta Región y uno de los más pobres de Chile. Y ahí se me, creo que se me destruyó todos los paradigmas que tenía el, del éxito y de la felicidad. Después de ese fin de semana me di cuenta que la vida normalmente nos aleja de aquellas personas que no tienen grandes oportunidades. Y nos empezamos a dar cuenta que en Santiago los campamentos están en la periferia, no están en el centro. En Valparaíso los campamentos están detrás de los cerros. Entonces ustedes van a Viña, a Valparaíso y ven una ciudad que es maravillosa. Pero cuando empezáis a escarbar o subía al cerro, o lo primero que se incendia, son las parte de atrás, donde hay gente que nunca ha tenido una oportunidad. Y lo único que quiere en la vida es una oportunidad. Entonces eso me cambió completamente el paradigma. Tuve cuatro años como voluntario de hecho tuve dos años de director de construcción en la región de Valparaíso. Un trabajo que de verdad era 24-7. Pero yo creo que lo más importante de esa experiencia, además de cambiar como mi visión de éxito y felicidad, fue que encontré a la Nos conocimos con la Maida. Entonces, si ¿sí es posible encontrar una minita, sé que ustedes hacen voluntariado. ¡No es malo! Y ahí nos enamoramos, eh, estuvimos siete, cuatro años poluleando, llevamos siete años casados. Tenemos hace un año siete al Tommy, que es un cabro exquisito, hiperactivo como yo. Así que, sorry, mala mía. Eh, y es un niño que, que, que me hizo también volver a la realidad y, y, y sacando también hartos paradigmas que vamos a ir conversando más adelante del emprendimiento, de las cantidades de horas, del estrés, de si es que yo trabajo más, soy mejor emprendedor que otro. Y te vas dando cuenta que la única forma de ser exitoso es poder complementar tu vida con tu vida, porque lo que emprendemos no existe el trabajo en nuestra vida. Pero cómo empezar a complementar esas dos cosas y te dais tiempo para todo. Entonces es un poquito de mi background. Vengo hace siete años ya viviendo en, en Santiago. Eh, trabajé antes en el mundo privado. En los dos primeros años duraba cuatro meses. Me cambiaba cada cuatro meses de trabajo. Pasé por siete trabajos, ocho trabajos en dos años. Y uno de esos trabajos fue en Santiago. Y odié Santiago con toda mi alma. Dije no vuelvo más a Santiago. Y como nos casamos y nos tomamos, no, tomamos una decisión. Me dijo, "No, vamos a Santiago." Y yo estoy feliz ahora, Santiago me encanta. No, he aprendido a querer y a disfrutar mucho Santiago. Y creo que desde ahí parte un, una historia y una forma de, de vivir que hoy día de verdad me tiene como una de las personas más felices del mundo. Lo puedes ahora a traducir en inglés. No. And, and now everyone knows why I asked him to help us be our guest tonight, right? All right, so I feel like because I understood about 30% of that. I feel, I feel like you answered parts of the next three questions already. <laughs> so what I'm going to do is I'm going to I'm going to ask you to kind of go back and maybe frame it up a little bit differently, right? So so my, here's my curiosity. This is you, the young man that went from the coastal life to here, right? And everywhere in between to get to where you're sitting here with me tonight. How in that journey, and if you've already said like kind of take it a different way, like how did you decide that entrepreneurship right was your canvas right was your muse was your vehicle through which you could do what i know you want to do in your heart which is to make chile the best country that it can be like to build up the people of chile so how did you get to that point of deciding that entrepreneurship was the way to go as opposed to you know working inside of the government or working inside of some incredible corporation ¿Cómo, ¿Cómo llego a tomar la decisión de, de emprender? Yo creo que nunca tomé yo la decisión. Eh, yo sigo y soy entendido que la vida está llena de oportunidades. Y que a nosotros se nos escapan las oportunidades porque eh, nuestra vida la vivimos sobreviviendo. Que básicamente empezamos a pensar de lo que hicimos ayer o dejamos de hacer, o lo bien que lo pasamos, o la prueba que nos fue mal, o si tuve un pitch y me fue mal. Y eso ya no existe, ya pasó. O empezamos a pensar en el fin de semana, mañana es viernes, nuestro cuerpo lo sabe, ¿no? Y empezamos a, a, a soñar y a conversar de cosas futuras, de cosas pasadas, y casi nunca estamos presentes. Matunana tiene una visión y, y tiene un concepto que a mí me encanta, que es el estar presente, presente. Estamos acá sentados todos, estamos físicamente, y normalmente nos pasa que estando físicamente, nuestra mente vuela a otro lado. Nuestro espíritu vuela a otro lado, nuestro corazón está en otro lado. Y eso nos hace perder millones de oportunidades. Porque mientras nos movemos en la micro, en el auto, en el metro, caminando, la vida se nos pasa. Y no, pas no sabemos lo que está entre medio del punto de partida al punto de llegada. No sé si es que alguien es bombero acá, si es que hay es bombero no haga trampa, pero a mí también siempre me gusta preguntar, ¿ustedes saben cada cuántas cuadras hay un grifo? ¿Hay un regalo, un avión a Cancún, un viaje, si es que, hay que... ¿No? ¿Sabe lo que es un grifo, no es cierto? Donde me dan los perros amarillos, ¿sí? ¿Ah? Todos sabemos. Y está en, en todos lados en la calle. ¿Y por qué no sabemos? Porque mientras estamos sentados, nos estamos observando. Y los que somos emprendedores, y los que queremos cambiar al mundo, y los que nos queremos hacer cargo de los problemas más importantes del mundo, tenemos que estar conectados con lo que está pasando hoy día. Tenemos que estar conectados con lo que nos pasa mientras nos movemos. Tenemos que estar conectados con el compañero de pega, con el compañero de clases, con nuestra familia, con, con nuestra vida. Entonces desde ahí yo vi una oportunidad que sentí que no podía dejar de lado. Nosotros partimos y, y, y mi historia como en emprendimiento parte con pegas con sentido. Hace siete, ocho años atrás. Yo estaba trabajando en viña, en una empresa de gas natural. Me iba súper bien, tenía una opción de desarrollo súper buena. A los 26 años era jefe de desarrollo de nuevos negocios, cosas fancy, que me, me iban a, a, a ofrecer ser gerente de recursos humanos. Y me llama uno de los fundadores eh, de Vegas, que ya llevaba como seis meses como proyecto entre amigos, y me hace la invitación que yo no sé por qué la acepté. Me dice, bueno, mira, estamos creando un proyecto, que hoy día todavía no sabemos si es que fundación, proyecto, pero hay una cuestión aquí en Santiago, y somos cinco personas, que hemos tratado de estar vendiendo hace cinco meses servicio y no hemos vendido nada. Y no sabemos qué vendemos, no sabemos cómo nos hacemos, no sabemos cómo cobramos. Y si ahí estamos pensando abrir una oficina en Valparaíso y en Viña, man. ¿quería que iba a abrirla? Y dije, obvio, obvio que sí. Y desde ahí me empecé a enamorar de una organización y de personas que estaban soñando una cosa distinta, que estaban soñando el cómo cambiar ciertos paradigmas de el entorno profesional, de cómo cambiar paradigma del talento en Chile. Y lo que empezó a pasar es que aquellas ciudades que estamos bien cerca de Santiago, vamos, preguntamos, me empecé a mover, tenía un team de voluntarios que habían sido voluntarios míos en Techo y yo les pagaba con una sábado a la semana. Como yo trabajaba, decía, yo me pongo la carne, pongo la cerveza, trabajemos. Y ellos empezaban a moverse y me decían, Nico, voy, llego con una propuesta interesante, llego a la persona que tiene que tomar la decisión en Villa y me dice pero tenemos que hablar en Santiago, porque Santiago toma las decisiones finales. Entonces desde ahí nos dimos cuenta que la oficina del paraíso no tenía ningún fin y no tenía ningún futuro. Y lo que empezó a pasar es que como vi la oportunidad y como sentí que esto podía ser algo grande, empecé a viajar por lo menos una vez a la semana después del trabajo a Santiago. Llegaba, no sé, a las nueve de la noche, trabajábamos hasta las 2, tres de la mañana, al día siguiente me despertaba a las seis de la mañana y volvía al trabajo, porque todavía no sabíamos lo que era. Nosotros no sabíamos qué iba a ser esta, esta locura que estábamos desarrollando. Después de como cuatro meses, ¿sí? Ahí está mi, mi manager que me dice si no. Sí, como cuatro meses, eh, de estar viajando por lo menos una vez a la semana, a veces eran dos veces a la semana, eh, creando algo que no sabíamos, tomamos la decisión de ser empresa. Eh, y ahí parte toda la historia del de cómo empezar a co-crear algo que no sabes hacia dónde va, no sabes si es que puede resultar o no, pero hay algo en las tripas. Que te dice que tenéis que tirarte. Eh, y, y eso de las tripas es verdad, y para mí eso de las tripas es el propósito, eso de las tripas es el cómo yo quiero vivir mi vida. Eh, entonces, desde ahí parte este viaje de emprendimiento, de sufrimiento, de pasarlo en la raja, de sufrimiento, de sufrimiento, de seguir pasándolo en la raja. Y que yo creo que, que, que esa es la vida que nos va a tocar a aquellas personas que queremos dejar un legado grande. Y no personalmente, no por ego sino porque creemos que hay un deber del privilegio. Nosotros somos todos privilegiados y el privilegio además de ser entretenido te trae un deber gigantesco porque hay gente que no tiene privilegio. y desde ahí te, te, tienes que empezar a mover y desde ahí te tienes que poner a disposición de lo que necesite el mundo para poder dejar un mundo mejor cuando tú ya I think based on what you were just sharing. I want to see if you want to help me explore something that I hear a lot about since I've been here in Chile right so I've been here in Chile for about a year. Um, I was grateful our startup went through the startup Chile program um, I'm grateful that I'm very close friends with many of the highest level people inside of Corfo and I meet with people at the local universities and and i keep hearing this thing that i would like you to maybe talk about and i'll ask it because i don't know if a chilean would ask this question right so i'm going to ask it for everybody i hear a lot often that there is this sense that this world that we live in this little bubble of entrepreneurship and creating and making is kind of an exclusive thing for the privileged right or for the, for the rich people or for the people that go to the certain university from you know that side of a certain street that's not too far from here right and there's that side of the world in santiago and there's this side of the world and yet i know you right and i know your background and i know your heart and i, I know who you interact with and then i look at this room tonight which is mostly made up of people from all different parts of santiago and so my question i guess is like how can you help us understand like how important it is that, that what we do is accessible to everyone right that the next or as you would tell me he teases me all the time i say future leader future of chile and he says rob stop saying that the leaders in this room are the present of chile not the future this is not five years from now this is now right so my question to you to help us understand like how can we make sure that everybody who wants to create something, everybody who wants to have an impact in chile, no matter what their background is, no matter what university they went to, no matter where, what part of the city they live in, like how can we make sure that they understand through your story that is a, it is not just a bubble for the elite, that it's a, available to everybody? wow. <laughs> <laughs> Sí. <laughs> a ver, creo, creo que, que sí, y, y de verdad siento que hoy día a nosotros siempre nos, nos gusta hablar del futuro, de las responsabilidades futuras, nunca nos empezamos a hacer cargo del presente. Y si es que soñamos en el futuro que vamos a cambiar las cosas, el mundo no va a existir. Así de simple. Entonces, tenemos que empezar a cambiar desde hoy día, y la responsabilidad de eso es nuestra. No es de la persona que está al lado, no es de la persona que está detrás, no es de un gringo loco que se nega a ir a Chile con mucho cariño, <laughs> pero todos sabemos que está loco. Eh, es nuestra responsabilidad y nuestra responsabilidad no solamente de preocuparme de reciclar o preocuparme de ser una buena persona, o preocup... no solamente eso, sino es volver a humanizarnos, rehumanicémonos. Nuestras relaciones hoy día las medimos en si es que me sirve o no me sirve para poder lograr algo y nos perdemos una cantidad de historias de personas, nos perdemos una cantidad de corazones, nos perdemos una cantidad de necesidades por estar pensando en el futuro, estar pensando solamente en nuestro objetivo y no poniéndonos al servicio. Y yo creo que esa es una de las cosas, primeras cosas que, que falta para que darle la oportunidad y accesibilidad a todas las personas que quieran emprender que lo puedan hacer. Uno es colaboración, colaboración radical. Y la colaboración radical para mí es desde el corazón. Yo estoy a disposición tuya para lo que necesites. Y, y esa cosa tiene cosas muy buenas y muy malas. Eh, las cosas muy malas del tiempo. O sea, la maida me dice: Corta la de juntarte con emprendedores. Llegáis a la hora del ñafle a la casa. Pero es una responsabilidad. Y tenemos que hacerlo. Esa es la primera. La segunda, yo creo que tenemos un rol social de las oportunidades que existen hoy día en Chile y en Latinoamérica. O sea, la diferencia entre el que más gana y el que menos gana en Chile son infinitas. El sueldo. Del 1% más rico de Chile son 83 millones de pesos mensuales. Imagínense. Entonces, desde ahí claramente yo entiendo que la persona que su propósito es tratar de sacar a su familia adelante y le dicen, no, ven a cambiar el mundo, ven a, a emprender tech, anda a Silicon Valley, va a decir, flaco, déjame primero poder sacar a mi familia adelante. Entonces, también tenemos una responsabilidad de nosotros de cómo nosotros nos movemos desde una equidad y una igualdad de oportunidades, de recursos y de todo. Todos nosotros acá tenemos recursos. Todos los que estamos acá, yo creo que somos por lo menos del 30% más rico de Chile. O si sea, que ya pudimos tomar desayuno, o nos estamos tomando una cerveza, o nos pudimos mover, ya somos del 50% más rico de Chile. Entonces, veamos que esas responsabilidades que trae. Las tenemos que empezar a jugar. Yo creo que Chile, eh, como ecosistema se ha abierto, ha aprendido, ya ha madurado. Hoy Día Chile es un referente a nivel mundial del ecosistema del emprendimiento. Desde StartUp Chile que está siendo replicado en miles de otras no miles de otros países, pero en harto de otros países y ven como un modelo que funciona para poder generar un ecosistema, no quizás los unicornios y vender 10 millones de dólares o así. es un ecosistema. Estamos yo, yo soy un convencido de todos los que tomamos la decisión de emprender, no lo hacemos para ganar más plata que si estuviésemos en el mundo privado. Porque sé si que uno saca el estudio, la rentabilidad es mucho menor. Sorry, mi amor. Pero, es la Pero es mucho menor. Entonces yo estoy seguro que aquella persona que toma la decisión de liderar un proyecto es porque quiere hacer las cosas distintas. Y da lo mismo donde sea. Y da lo mismo como sea. Queremos hacer las cosas distintas. Y al hacer las cosas distintas, se empiezan a generar nuevos líderes. Y esos líderes, y esos agentes de cambio, empiezan a ser ejemplos para toda la sociedad. Nosotros cuando partimos en Pega, eh, no estaba de moda ser emprendedor. Y sobre todo no estaba de moda ser emprendedor social. Mis papás estuvieron como dos años preguntándome, ¿de qué vaya a vivir? ¿De qué vaya a vivir? Te pagamos una, una carrera, que supone que vas a estar tranquilo, que voy a ganar mucha plata. Y te estáis metiendo en el mundo social, porque era mal visto. Y hoy día estamos demostrando a la sociedad que sí se puede vivir de proyectos sociales. Y no solamente de proyectos sociales, sino que de una fundación, que hoy día está pagando mucho más justo que antes, desde un emprendimiento cualquiera, desde un emprendimiento social. Y está pasando que queramos o no, estamos contagiando también a las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones se están preguntando cómo Crista puedo captar al mejor talento. Y la única respuesta es propósito, a las cosas bien. Preocúpate, no solamente la rentabilidad. Entonces, con eso empezamos a generar cambio. Creo que nos falta mucho tramo para poder decir que en Chile todas las personas que puedan emprender van a tener las oportunidades del mundo. Pero creo que es nuestra responsabilidad de que cada vez más ese gap sea más chico. Y ahí, eh, nuevamente, yo soy un agradecido de Corfo, soy un agradecido del de gobierno. Nosotros levantamos una cantidad de millones que botamos en la basura que quemamos pero que nos permitió aprender, que es parte del proceso. Hoy día se están viniendo aceleradoras o incubadoras de distintas partes del mundo porque quieren invertir. Pero lo bonito es que cuando te preguntan qué hace tu emprendimiento, y no solamente cuándo vaya a vender el millón de dólares o cuándo hay a escalar y vais a estar en todo el mundo, y te empezáis a preguntar además del propósito y por qué estás haciendo las cosas, y ahí yo quiero invertir, las cosas empiezan a cambiar. Entonces, colaboración radical. Justice, not just justice, we have to be just with the rest. And also, to be able to occupy the opportunities that the ecosystem gives you today and to be able to make it reach all the people that can reach Thank you. So let's, let's hit you with a lighter question now, after that one. Right? So we've just changed the whole construct of Chile. So let's, let's go to who you are as a person again. right So one of the things I value in any interaction with entrepreneurs big groups or one on one is reminding everybody that we're just we're first and foremost human beings right so we're first and foremost people husbands wives brothers sisters parents boyfriends girlfriends right so i know you're a father of a young baby and married right so in this world where everything is, you know, Instagram, hashtag hustle, hashtag grind, right? Hashtag work long hours, right? Like work on the weekends, don't have a life. Like life balance is like a bad thing in this world that we live in, right? Help us understand, like, how do you balance that? Like, how do you balance life as a as a because I know you are an amazing father. An amazing husband. Well, I mean, I'll hold. She's she's the ultimate judge of that. It depends on the day, right? Like we'll see. Pretty good guy, right? So how do you balance that as an entrepreneur who's working hard every day? Because I also know you work hard. You're not just hanging out, right? So let's let's share that story. Maybe help un, people understand they can be who they are and still make a make a huge impact in their business or in their in their social purpose. It's Super complex. Eh, es complejo por distintas cosas porque hoy día yo puedo decir después de 7 años sí, es súper fácil tener balance familia y, y trabajo y todavía no lo logro estoy, estoy trabajando, pero yo creo que es un camino o sea, cuando uno parte con una idea de negocio que es su sueño de vida que tu propósito de tus tripas te dice, hazlo, obviamente que hay que tener periodos que hay que estar trabajando 18 horas, 20 horas al día, y pasa y pasa que te empezás a desgastar y pasa que porque crees que el cambiar al mundo o hacer que tu emprendimiento funcione es una carrera de 100 metros. Entonces corrí como si fuera la última cosa en la vida y te estás esforzando full y no te das cuenta que es una maratón. Que si es que tú corres una maratón, si fueras a 100 metros, te vaya a morir. Y a mí me salió Vitiligo, que es una enfermedad que te da por estrés. Yo era rubio, ojo azul, era un metro 90. ¿Y que es así, po, por el estrés? No, te, te pega el peso, las canas. El, muchas cosas y a todos nos pasó. Eh, yo estuve dos, tres años trabajando casi 18 horas al día. La Maida me tenía que ir a buscar a la oficina. Nos vamos. Y no me iba. Y ahí yo creo que pasan dos cosas que son súper importantes. Uno, sí, es importante pasar por el periodo de, de poder lograr y entender que estáis tratando de hacer lo imposible para que pase las cosas que tú quieras. Pero pasa que nosotros en el 2014... Eh, estuvimos a dos semanas de quebrar, de cerrar por fuera, pegas con sentido. Eh, yo estaba justo en Australia estudiando un, un máster, yo me fui con mis socios amándonos y queriendo cambiar el mundo entre todos, abrazándonos y yo me caso contigo, man. vamos a una Argentina, fíjense. vamos con todo. Y estuvimos a punto de quebrar, de cerrar. Y vuelvo y veo unos socios completamente desgastados que no se podían hablar. Que ya no se querían y que ya no soñaban con ellos. Y, y me pasó que me di cuenta, y esto es un trabajo bien personal también, de sacarte la mochila del ego. O sea, los emprendedores somos buenos para el ego, somos secos para el ego. Pero si te da bien, depende de ti nomás. Po. Si hoy se la pega, como si yo traje 18 horas, y si te va mal, también te sentís culpable de eso. Y no te das cuenta que aunque te saquen la cresta, aunque estés haciendo todas las cosas que tengan que hacer para que te vaya bien, pueden pasar cosas externas que te pueden a mandar a la cresta. Ejemplo, el 2013, fue el 2013 el cáncer de mi amado, ¿no? 2013 o 2012, estábamos partiendo un pega, estábamos trabajando 18 horas al día y estábamos sacando la cresta, estábamos dos socios eh, trabajando full time ahí, empujando, 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 no vendíamos ninguna cuestión todos los meses rojos. Preocupado empujando, y le a mi mamá, tenés cáncer, te quedan seis meses de vida. Si es que yo no hubiese tenido socios que me soportara ese periodo, quebramos. Po. Si es que no hubiese tenido partners que soñaran conmigo y me dijeran, haz lo que tengas que hacer. Nosotros vamos a estar aquí apoyándote, quebráis Aunque yo hubiese querido estar full time, habían cosas que te empezaban a sacar de la cabeza. Entonces, esas dos cosas me, me demostraron que el éxito no depende de ti, es duro decirlo. El éxito de sus empresas no depende de ustedes. Ustedes juegan un rol. Ustedes juegan liderazgo, inspiración, pero no depende de ustedes en un 100%. Y eso tiene un golpe súper fuerte en el ego, decir decís, Cresta, entonces no soy yo el emprendedor, súper emprendedor que va a ser Steve Jobs. Pero también tiene cosas tan buenas que te saca la mochila al fracaso. Y decís, puta, si quiebro, Mala cuella nomás, po. si es parte de la vida. Y te empieza a sacar lo que dicen todos los gurús del emprendimiento, los libros, te dicen: no te enamores de la idea. Entonces, cuando tú te empezás a empujar tu proyecto, que ya hay cuatro años, pega, habíamos levantado, habíamos vendido el 20%, cuatro inversionistas y habíamos puesto buena plata. Salíamos en la tele, salíamos en las noticias, nos estábamos abriendo Colombia, lo más lindo del mundo. Po. Y si es que no resultaba decía ¿sabéis qué? Y lo que empecé a aprender ahí es que uno emprende no por los proyectos, uno, uno emprende por querer solucionar un problema, por un propósito. Entonces cuando uno se enfoca en el propósito, puedes tener 1500 ideas. Y si la primera no funciona, vamos a la segunda. Y si no a la tercera, y si no a la cuarta. Entonces yo desde ahí, hoy día soy cofundador de dos empresas sociales y estoy armando mi tercera empresa social, que son... Cuestiones completamente distintas. Pegas con sentido, se dedica al talento en fundaciones, empresas B, en cómo cambiar el 85% de las personas en Chile o en Latinoamérica que están estresados y que no lo pasan bien y, y, y que les carga trabajar. Y en 2015 se creó Big Gift con otros socios, con otros socios que, que también, pues, increíble cómo se dan las cosas, pero. Y Big Gift es una empresa de regalos corporativos. Yo no sé nada de diseño. Tengo mal gusto, mi señora me viste, me dice, con esto te ves bonito, ya la vean. Entonces, ¿cómo te puedes empezar a meter en algo? Y que después yo iba a, a donde la empresa, que le estaba vendiendo pegas con sentido, terminaba hablando de Big GIF. Y, decía, pero, y terminamos, pero es obvio, po, porque teníamos el mismo pr propósito. Lo que estamos haciendo y lo que me mueve a mí es el cómo a través de las empresas o del emprendimiento puedes cambiar la sociedad. ¿Cómo puedes subir los estándares que existen hoy día a través de ciertos proyectos? Entonces, ¿qué hago en Big GIF? Yo trabajo con emprendedores, con artesanos, con fundaciones, con eh, artistas emergentes y pongo en valor su trabajo. El regalo no es solamente el producto, sino que la historia de ellos. Nosotros le pagamos al día. A veces le pagamos más. Si es necesario, voy a hacer consultoría. Pierdo plata trabajando con ellos. Si me comparo con otras empresas de regalos corporativos. Pero empezamos a meter el propósito en una propuesta de valor real para una cuestión que antes no generaba ningún impacto. Y hace tres años estamos creciendo al 50-60%. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta que la creación de este propósito, o de, de nuestras organizaciones, de nuestro emprendimiento, depende de algo superior a nosotros y superior al mismo emprendimiento, te pasan dos cosas. Yo trabajo hoy día todos los días para dejar pegas con sentido y para poder poner una persona mejor que pueda hacer la pega mucho mejor que yo. Y segundo, siento la responsabilidad de seguir creando, porque tenéis los que somos emprendedores tenemos que aprender a aprender y cuando ya tenemos emprendimiento hay que ir a buscar cosas con esa cocreación se empiezan a generar cosas eso es que yo creo que es lo que le hace a la persona que tiene éxito first of all i love this is why when he and i get together alone we just talk for hours he talks with beer always with beer all right so so we've spent a good deal of time now what i would call kind of inspiring right we've shared your personal story we've kind of framed up your view of the world, so i 'm going to now transition and, and see if we can't start to talk a little bit about what you do, right so now you can talk a little bit more about your work and, and why you think it's important, and then maybe we can also help people understand and kind of educate them on how they can find paths to to do the types of work that you do right there's a there's a big um, in entrepreneurship world there's this dividing line sometimes between what is an entrepreneur social entrepreneurship or i guess i don't know what the other one is regular entrepreneurship or something right and so what i'd like you to do is kind of talk about your work talk about what you do but also talk about it in the context of that all entrepreneurship is entrepreneurship right like being a founder and a creator of, of an organization a company a nonprofit is the same ¿Verdad? de eso, share that, let's educate a little bit. Hoy día, ¿qué roles estoy jugando yo? Soy gerente general y soy cofundador de Pegas Consentido, que es básicamente una plataforma que reúne agentes de cambio con organizaciones que generan impactos sociales y medioambientales, además de lo económico. Estoy de gerente general y de cofundador también de BigIF, que es la empresa de regalos corporativos. Y tengo el lujo y el privilegio de ser director del sistema de Chile, estoy parte del directorio. Sistema de Chile es una fundación que lo que busca es crear un ecosistema para las empresas sociales, las empresas B. Las empresas B es una certificación que viene de Estados Unidos, que básicamente lo que plantea es que las empresas estamos para generar impactos sociales y medioambientales, y como resultado de hacer las cosas bien, vienen los resultados económicos. Nosotros tomamos la decisión de ocupar la fuerza del mercado para generar impactos positivos en la sociedad. Y desde marzo, no sé si puedo contar, Michael, voy a estar también eh, como parte del directorio de una aceleradora Internacional que se viene a Chile y se llama Agora Partnerships, eh, donde está Michael, que es el gerente general. Así que todos aquellos que quieran levantar fondos, él es el hombre. Aprovechenlo, levanta la mano, saluda. Y lo lindo de Agora es que es una aceleradora que se enfoca en proyectos de impacto. Entonces, ¿por qué me da el tiempo o no de poder estar haciendo tantas cosas en paralelo? Es porque tienen el mismo propósito. Eh, yo creo que la única forma de crear nuevas empresas es empresas que tengan el corazón B, que para mí la certificación me da lo mismo, sino que tomar la decisión de ocupar la fuerza del mercado para generar impacto. Entonces, empieza a pasar que desde esa visión, tú empezáis a aprender harto y empezáis a abrirte a distintas conversaciones en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Chile. Y te, te empiezas empieza a dar cuenta que, como dijo alguna vez la, la Ale Mustac en una columna, el emprendimiento per se es social. O sea, de verdad yo creo que cualquier persona que está creando un proyecto está buscando impactar de alguna forma distinta a la sociedad. Tratando bien a, su, a sus trabajadores, pagando los impuestos que tienen que pagar, haciendo bien el bien. Entonces. Desde ahí me estoy moviendo hoy día. Desde ahí creo que el rol que estoy jugando es ponerme al servicio de lo que necesita el ecosistema para generar cualquier cosa. Entonces estoy muchas veces a la semana tomándome café, piscola, cerveza, café también de vez en cuando. Pero juntándome con personas para tratar de poner la red de organizaciones de personas que he tenido el lujo de conocer. Soy muy buen conector. Entonces desde ahí, el que necesite algo feliz de poder presentarle a la otra parte o la otra mano que necesita. Eh, no les voy a dejar mi email porque no quiero que me contacten, no mentira. Después me viene el mail y todo. Pero creo que ahí hay un rol que se está jugando de, de cambiar ese paradigma de, de lo que tengo es mío, de mi capital social es mío, a decir si todos estamos acá con una visión distinta, si estamos todos acá queriendo generar impacto. ¿De dónde nosotros queramos Ahí está el Naipe, jueguen, por favor. Háganlo. Y eso nos está faltando también en la sociedad, po. porque lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Po. Entonces desde ahí, el ir rompiendo paradigmas, creo que también es parte de un rol. Y ahí es mucha pega de mostrar, no solamente con un lindo discurso, eh, mucha pega de ir a universidades, eh, a colegios, a donde Cristo me inviten, a poder contar de que existe una forma distinta de trabajar, de que existe una forma distinta de emprender y que existe una forma distinta de vivir. El éxito mío depende de todos ustedes. Yo no saco nada con tener una empresa social bacán si es que las otras están quebrando. Yo no saco nada con ser un emprendedor que está en Silicon Valley en Chile si es que no hay un ecosistema en Chile que me aguante. Entonces, entre todos, este es como un equipo de rugby, cuando están chocando, si falla uno, nos matamos todos. Así que tenemos que empezar a romper ese paradigma. Tenemos que empezar a ponernos al servicio. Y lo que más he aprendido, que el mejor modelo de negocios. La mejor forma de vender es tener relaciones con la otra persona, no sexuales. Tener relaciones. <laughs> Quererlo, humanizar. Humanizar las relaciones que uno tiene. Yo cuando voy a una reunión a, a, a contar de lo que hago, terminamos siendo amigos. Porque me interesa la otra persona. Yo no estoy dispuesto a vender por vender. Yo estoy dispuesto a vender porque te puedo ayudar a solucionar un problema que tú tienes. Y cuando eso es real, tenés un cliente que te va a comprar de por vida. Si eso es real, el boca a boca va a empezar a crear. Cuando se dan cuenta que no es real, tal vez eso no va a Pero va a empezar a perder esas oportunidades. Entonces, es mucho de, a través del rol que hoy día juego, porque hoy día juego es rol y mañana quizás estoy en otra cuestión, es el cómo le demostramos a la sociedad que los lindos discursos que se escuchan en altos lados son reales. Y se pueden vivir y se puede desarrollar y te permite tener un crecimiento en nuestro modelo de negocio, en nuestra vida personal y te ayuda a definirte como una de las personas más felices del mundo. Y es verdad. Thank you. All right, so last like five minutes, two more questions. So the first one um, I know you are a leader here in Chile, right? Very well, very reputable, very well known. Many people know you, big impact. But I also know you, I also know that you have a lot of impact and involvement and awareness of what's going on beyond Chile right and so what i'd like you to do is just help everybody understand one just briefly your view of kind of the current landscape of chile today in 2018 and maybe what you think it's going to look like 5 years from now in 2023 and then inside of that second part of the same question a couple minutes is help us understand how chile isn't just chile anymore but Chile is really deeply integrated in a very dynamic neighborhood as I call it, right? That is Latam. That stretches all the way up to that crazy wall that they're building in my country, right? And everything in between. So let's just do a couple minutes briefly on what your view of what's going on in Chile where it's going and then how it all fits into Latam over the next 5 years. A ver, eh, en Chile está todo pasando. todo pasando desde el punto de vista del emprendimiento yo cuando me fui en el 2014 para pa afuera volví y me bajó una ansiedad porque cuando yo me fui conocí harto del ecosistema harta gente está harto de emprendedores y volví para acá y no conocía a nadie porque el, el mercado había crecido tanto y se estaba generando tanto impacto que dije esto tiene de verdad es exponencial entonces Chile tiene un ecosistema Chile tiene organizaciones Chile tiene reuniones como esta, que son un lujo. Nosotros estamos viviendo en un ecosistema que es un lujo, que te permite, si es que necesitáis, levantar plata de gobierno, si es que necesitáis, hay plata de las tres F. Siempre hay un Fools que te va a poner plata. Y además hay fondos de inversión que nos están mirando. Nosotros hoy día, y mi visión, es que hace harto tiempo estamos liderando el, el tema, los temas de emprendimiento, de emprendimiento social en Latinoamérica. Nosotros cuando abrimos Colombia, no sé si es que alguien ha tenido la posibilidad de viajar a otro país por temas de emprendimiento o tiene alguna empresa que esté en distintos países. Nosotros, cuando fuimos a Colombia, dijimos, hola, somos chilenos. Te funcionó en Chile, por favor, adelante. Y se empezaron a facilitar las cosas. Pero además pasó que pudimos entrar a otros países porque teníamos gente que nos quería en otros países. Y empezamos a colaborar con Sistema B, que estaba allá, con Social Lab, que estaba allá. Con... Y empezamos a generar esos lazos que básicamente te, te, te genera como una especie de familia. Yo creo de verdad que Chile hoy día deja de ser Chile y hoy día es un país entero que es Latinoamérica y tenemos hoy día emprendedores de toda Latinoamérica y de todo el mundo que en Chile y tenemos chilenos en todo el mundo también generando cosas. Entonces, como que las barreras geográficas ya no existen. Tú puedes estar donde quieras haciendo lo mismo, no va a haber ningún problema. Tú te puedes ir a abrir mañana cualquier país que quiera siempre que esté con buena estrategia y que tenga luquitas y, y que podáis desarrollarlo pero entiendo yo que hoy día desde Chile estamos madurando en, dentro como de de, de, esta, de este camino del emprendimiento dejando solamente de ver la incubación eh, o, o los startups de los tres primeros años a empezar a preocuparnos un poquito más para acá y eso muestra que hay una madurez del mercado hoy día hay empresas que le está yendo increíble y que partieron hace cinco años desde cero hoy día hay personas que están siendo líderes mundiales Gonzalo Muñoz conocen a Gonzalo Muñoz fundador del sistema de triciclos triciclo una empresa ya yeah. justo esta semana está el encuentro mundial del World Economic Forum en Davos, en Davos donde juntan a los líderes mundiales más importantes del mundo de Chile fueron dos personas Gonzalo Muñoz que presentó y Luxic ¿Cachai? No? Entonces, un gallo que hace 10 años tomó la decisión de emprender socialmente, que está empujando la economía circular y el reciclaje desde Chile, hoy tiene un referente a nivel mundial. Entonces, tenemos, para mí, eso más allá de decir, bueno, yo lo admiro, lo quiero y lo amo y está haciendo cuestiones maravillosas. Te quería preguntar por qué Chile, qué particularidad tú crees que existe en el ADN chileno que hizo que empezara un poquito antes que los vecinos, en el concepto de la TAM. Sí. Yo, yo, creo que no de, yo creo que no es de ADN, no es porque somos bacanes, más bacanes, quizás estamos un poco más locos, la piscola también ayuda también harto para eso, pero creo que tuvimos la suerte de que se haya creado Startup Chile. Startup Chile hace harto tiempo atrás, <laughs> harto tiempo atrás, nace y empieza a crear una metodología, un ecosistema y empieza a obligar a que el gobierno se empiece a hacer cargo de cosas que antes no se hacía. Corfo, durante esos años, también empezó a poner mucha plata en emprendimiento. Entonces, yo creo que no dependió mucho como de los chilenos, sino que una estrategia de cómo nosotros podíamos bajar el riesgo y invitar a más personas a emprender. Y ahí cuando tenía ahí, no sé, el fondito de 30 millones, 50 millones, podía decir, ya, estoy dispuesto a jugar un rato. Y empezó a pasar que... Como partimos antes, empezamos a madurar antes y empezamos a tener casos de éxitos antes. Empezamos a aprender mucho más, empezamos a tener un ecosistema de aprendizaje entre todos. Y ahí empezó a pasar que los otros países empezaron a mirar. O sea, Colombia también está súper avanzado en temas de emprendimiento, con Ruta N, en Medellín. Pero pasó algo que nos gusta ¿no? con el modelo de Startup Chile que hoy día hay muchos países que lo están llevando. Y hay chilenos que se van para allá a, a, a correr este, este modelo. Nos puede gustar o no, podemos ver que tenga impacto o no, pero eso ayudó mucho. Entonces, sacándolo nuevamente con el tema de los egos, yo creo que fue como una muy buena decisión estratégica eh, del gobierno, eh, que justo se alineó con los unos emprendedores que estaban vueltos locos con ganas de hacer cosas, está Nico Orellana, Nico eh, Gonzalo, yo creo que también el ecosistema del chileno se, se potencia mucho más por los extranjeros que llegan, o sea, claramente si la persona que está dispuesta a cruzar y venirse a otro país a emprender es porque también tiene la claridad y las ganas de que pase así que sí yo creo que se complementan hartas cosas desde la estabilidad económica desde la estabilidad de la posibilidad de levantar fondos para entre comillas jugar o probar y que eso va ido madurando y que salud y que no nos ha dado los aprendizajes para estar hoy día parados no como un referente bueno nos falta mucho pero sí como Uh, actually, I actually think this is a better ending, right? So I was just going to ask another question, but I think just to respect everybody's time, and since we're kind of coming up on the end of the evening, and I noticed that you guys drank all the beer and all the wine, so that's good. That's all right. So we had a great pre-party, and now we're finishing up. But I love that this just happened, right because. Q&A is not part of the normal startup grind kind of event model but at the end of the day what did i say when we started this is about you right so this is a room full of entrepreneurs and creative thinkers and so the fact that you sir and you anybody that sits in the front row and takes notes has a right to ask any question they want right the fact that you just kind of injected yourself and said like hey okay i'm engaged i want to know more i want to know your opinion. that's way more important than any next question i was going to ask. Um, so the last, if you want to, right? a very simple answer. like, so we have, i know, because i know a couple of people, we have a mix of people that are current entrepreneurs who are trying to build their companies here in chile. we have leaders of university programs, entrepreneurship programs. we have entrepreneurs from other countries. and then I, i'm betting we probably have some people who aren't entrepreneurs maybe they're thinking about entrepreneurship maybe they're involved in social innovation maybe they work for a an, so to me what are like just three very simple very short like just three things that people can walk away with tonight like what are three things that they can go into their life tomorrow and they can do in the work that they're involved in right they can they can volunteer for or they can Research further. Like, what are three ways that someone could go home tomorrow and say, "Hey, I want to be more involved in this movement of entrepreneurship in, in my country." Like, just three very simple takeaways for people. Not like three and a half <laughs> or four point two. Just three simple, like one sentence, <laughs> three bullets. Uno, eh, encuentra su pasión. Por favor, encuentren su pasión. Vean que lo, que lo que los mueve a ustedes. qué lo hace que, 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 que la interna del cuerpo te dice. Y eso es mucha prueba y error también. Prueba, dice que no es... Y seguir Segundo, colaboren. De verdad que yo creo que la única forma de ser exitoso es que el resto sea exitoso. La única forma de que nos vaya bien es que al resto nos vaya, le vaya bien. Y la tercera son las piscolas. No, mentira. <laughs> no, y la tercera es... Aprendamos a tener un balance entre eh, los fans y querer emprendimiento y trabajar mucho y tener amigos y tener familia y pasarlo bien y el trabajo no es todo. A mí me dijeron que la mejor manera de ser eficiente es descansando, así que también descansemos. Son esas, son estas cosas. ¿Tú, Gracias. Okay, so thank you for everybody, everybody's energy. Thank you for this, right? Thank you. So, I'm going to ask you what I ask everybody anytime I engage with them. And I have a mentee of mine that I mentor here in the front row. And I ask her this every time we visit Was this useful? Was this valuable? Okay. So, this was a good use of two hours of your time. Nice. And then I'm going to say the thing that I also always say to people that I mentor which is now what you do with this that just happened what you do with all that knowledge on that notepad right is up to you right like i think that's the greatest opportunity and the greatest risk in this world of entrepreneurship especially events where we get together and it's very inspiring and it's exciting and we have you know some alcohol and and this is great and, and then what do we do with it right what do we do with it tomorrow morning what do we do with it a week from now next monday if you don't do anything with this knowledge chile just kind of continues to change and evolve the way that it is and you're just along for the ride right so to me activating the knowledge is the greatest outcome that can come of something like this so i'm super grateful thank you for putting up with my english hosting right thank you for all coming and taking time out of your night to invest in your community and to reinvest in yourselves and then from both of us just thank you for letting two good friends like share a human conversation about life with you all here as our guests so muchas gracias and sorry and if anybody here tonight is inspired or motivated enough to want to get involved with Startup Grind and help us take this continually to a new level here in Santiago, just find one of us wearing a Startup Grind Santiago t-shirt or, or Rafa here, Rafa Corbo, which none of this happens if Rafa doesn't be the master organizer that he is in the last 2 weeks. So props to him, right? Find me, come up if you have questions about what Nico and I just talked about. Come up and we'll hang out here for a little bit. We're not gonna hang out in co-work Latam's house all night, but you know, for the next 10 minutes or so, we'll hang out. We'll be happy to answer questions. You can follow up with us, you can follow us on social media, whatever you wanna do, we're here to help you, right? Cool. Thank you. Ciao.